durante esta Semana Mayor. Así que, comisario municipal, usted tiene también recomendaciones que darle a nuestra población. Así es, gracias, señor alcalde, comandante de los bomberos municipales, oficial de la Policía Nacional, tengan todos buenos días, igualmente a los señores personas de nuestro pueblo que escuchan esta transmisión por la radio Renacer y también por la televisión. En un momento pasará esto por televisión. La recomendación que nosotros le damos a la población, y nos enfocamos más en los vehículos, que para estos días de Semana Santa pedimos su colaboración, en el sentido de que cuando un elemento de la policía de tránsito vaya a indicarle dónde no puede pasar, dónde no puede circular por la misma situación que la procesión pasa por ese sitio, pedimos su colaboración, porque así como todos tenemos derechos, también tenemos nuestras obligaciones. Entonces, nosotros trabajamos en coordinación con la PNC. En cualquier situación donde algún piloto no acceda o no tenga la colaboración, no preste la colaboración con nosotros para poder hacer nuestro trabajo, ellos tienen la facultad de poder llegar y poder de una forma un poco más delicada decirles a ustedes de que se retiren de ese del lugar por cuestiones de que, como les decía, ellos, las personas que van, como es una fiesta, pero una fiesta espiritual en donde ellos tienen su derecho. Igualmente un piloto tiene su derecho, pero ellos también tienen sus obligaciones y tienen que acatar la orden que se le da en ese momento. La ruta de la procesión, no tenemos ahorita concretamente una ruta específica, pero en algún momento dado, como tenemos en nuestro plan de prevención y seguridad para la Semana Santa, podríamos pedir un tiempo para de la radio Renacer que nos pueda hacer un espacio igual para poder dar esa información que es indispensable para los pilotos, tanto para la gente que viene a visitar nuestro pueblo y la gente que va en las procesiones, dando siempre esa espiritualidad de cada persona. Los teléfonos que tiene la comisaría municipal en cualquier momento, donde también nosotros estamos involucrados como policía municipal, cuando ustedes miren cualquier tipo de anomalía, cualquier persona sospechosa, pueden comunicarse al teléfono 3016-4508. Trabajamos en conjunto con la Junta de Seguridad Municipal, que cualquier cosa, se pueden abocar a cualquier elemento de la Policía Municipal o al elemento de Policía Municipal de Tránsito. La Policía Municipal de Tránsito, como la Policía Municipal, están a la orden, cualquier cuestión, duda que ustedes puedan tener.